estas imágenes que se han hecho virales, y no es para menos, ya que este papá sabe cómo poner a su hijo en su lugar cuando comete una falta. El hijo había ingerido bebidas alcohólicas en toque de queda por la pandemia, y al momento que agentes policiales llegaron para sancionarlo, el joven reaccionó molesto y les advirtió que si le hacían algo, no sabían con quién se estaban metiendo, pues su padre era abogado. A lo que el papá respondió de la siguiente forma. Agresivo. Así, así. Posterior han venido los efectivos policiales. Tú no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo. Y él me tiene que taclear y sacarme sangre. Cállate la boca. ¿Me tiene que taclear? Escúchame una cosa, hijito. ¿Ya? ¿Me tiene que taclear? Escúchame una cosa. Yo ofrecer forma encima. Tú ya no eres un menor de edad. ¿Y eso por...? ¡Cállate la boca! ¡Viejo! ¡Por Dios! Escucha, tu papá te quiere ayudar. ¿Quieres que te reviente y yo a patadas enfrente de aquí de todo el mundo? No seas imbécil. ¿Ok? Hay momentos donde uno tiene que quedarse callarse la boca. Pero si me taclea. ¡Cállate la boca! No se trata de taclear. Se trata que tú estás en un toque de queda. A ese estado de emergencia. Pero yo no he hecho nada. No se trata de que te están libando licor, te dice. Te pero está yo diciendo no agredí a nadie. Cállate la boca. No agredí a nadie. ¿Ok? Cállate la boca. No agredí. ¿Quieres terminar en la comisaría durmiendo 24 horas? No. Entonces cállate la boca, imbécil.